¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un día lluvioso aquí en Navarra. Estamos en un circuito de pruebas, estamos dando unas técnicas de conducción, ¿vale? Ahí está conduciendo Erika ahora mismo, también está Kenny en el coche y está David, que es el profesor del curso. Y nada, vamos a enseñaros un poquito lo que estamos haciendo. Ahora mismo están haciendo técnicas de frenado, están utilizando el ABS, pero utilizando el ABS tienen que frenar en estos conos de aquí rojos y pararlo ahí, que están torcidos, ¿vale? No están alineados. Y nada, eso, estamos dando el curso, os voy a enseñar un poquito lo que vamos haciendo poco a poco. La teoría no la puedo grabar, pero bueno, nada, vamos a ir viendo poquito a poco. Espero que os guste el vídeo y recordar siempre en la carretera con cabeza, ¿vale? Esto no es un simulador, hoy estamos en la Real Life y me apetecía traeros un poco de consejo, ¿vale? O sea, de buen comportamiento, ¿vale? En la vía pública, por favor, respetar y portaros bien, cabrones. Venga, chavales, os dejo con el vídeo, espero que os guste. ¡Suelta! ¡Frena! ¡Suelta! Ahí está. Ese sería el sistema. Tardas un poquito más en frenar porque tienes que soltar el freno, ¿vale? Pero coño, estás al final enfocado a donde quieres, ¿vale? Frena. Suelta el freno, muy bien. Más, un poquito más, eso es. Suelta, muy bien. Muy bien. Muy bien. Por lo menos no me has cerrado los ojos, ¿eh? No. Muy bien. El típico. El típico tronco, ¿no? Gira poquito, vete mirando el cono. Para que no salga. Vale, sí, bien. Muerto. Basta, porque si no sale como un dumper, ¿sabes? Solo se pica un poquito en brave. O sea, ¿has visto que en el momento que miras al cono? ¿A dónde has ido? Vas para allí, sí. Es que has ido al cono. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? En la carretera no hay conos que te avisen. Hay que mirar nosotros. Nosotros tenemos que mirar a otro sitio. No mires un árbol, ¿eh? Ya, no, no, que vas a él directo. Eso es. Muy buena velocidad. Las dos manos al volante, ¿eh? Eso ya es el vicio. Pues acostúmbrate, sí. Luego ya quitarás una, como ahora. Pero sobre el viraje tienes dos manos, ¿sabes? Y aquí hay que cruzarlas, hay que darle con los dientes al volante, con lo que sea, con tal de salir de ahí, ¿eh? Mantén, esa velocidad, muy bien. Gira poquito. Vete mirando el cono. Buena, embrague. Perfecto. Un plus de aceleración. Sí. Y luego, como todavía no estaba recto ni nada, no puedes seguir dándole gas. Has soltado, has embocado el coche y luego sí que lo has dado. Eso está bien. Porque si sigues acelerando, cuando el coche todavía sigue así, cuando te agarre, métete a saber dónde te lleva. Eso es, muy bien. Buena. (Risa)
Bien, bien, bien. Ya te digo, la importancia de dos cosas: sentir lo que va a hacer el coche para tú contrarrestar lo que está haciendo, sobre todo la vista. ¿Dónde tenemos que ir? Sí, ¿dónde tenemos que ir? Cono, sí. ¿Dónde tenemos que ir? Porque si no, voy a corregir. Vale, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la montaña? ¿Hacia la cuneta? Pero sí, un poco cabrón yo, ¿eh? Ha sido pronto. Estoy siendo un poquito cabroncete. Si hubieras seguido corrigiendo hacia la derecha, te hubieras sacado. No habría sacado para allí, sí. En el momento que has ido y te has parado y has vuelto un poquito a la izquierda, ahí te ha mantenido en pista. Muy bien, me ha gustado ese detalle. Pues nota también la gente que ha hecho también sus cositas con el coche, y eso se nota muchísimo también, ¿eh? Sí, se me caló.